Buenos días. Nos da mucho gusto recibirlos el día de hoy en esta nueva edición de nuestro ciclo de conferencias, conversaciones desde la diplomacia europea, que en esta ocasión vamos a contar con la agradable presencia de la embajadora de Noruega, Ruth Krüger-Giverin, y nos va a estar acompañando en la moderación la maestra Roxana Torres. Para nosotros es un placer tener este ciclo siempre de conferencias con los embajadores porque nos dan estas ideas, estas informaciones, estos puntos de vista que sin lugar a dudas enriquecen nuestras perspectivas, nuestra información, nuestra formación también como universitarios. Agradecemos, por supuesto, las facilidades y el apoyo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales que siempre está con nosotros. Sin más preámbulo, cedería la palabra a la maestra Roxana Torres. Por favor, Roxana, es tuyo el micrófono. Muchas gracias, Damaso. Muy buenos días a todos. Muy buenos días, señora embajadora. Voy a proceder a leer el CV de la embajadora. La señora Ruth Krüger-Giverin, embajadora extraordinaria y plenipotenciaria del Reino Unido de Noruega en México, desde agosto de 2017. Ingresó al Servicio Exterior Noruego en 1998. Cuenta con una maestría en estudios europeos por parte de la College of Europe en Bélgica, un certificado de estudios políticos por parte del Instituto de Estudios Políticos de París, Francia, y es licenciada en Ciencias Políticas por parte de la Universidad de Oslo. Desarrolló estudios diplomáticos en la Academia Diplomática y la Agencia Noruega para el Desarrollo dentro del Ministerio Noruego de Asuntos Exteriores. Cuenta con una amplia trayectoria diplomática, habiendo desempeñado el cargo de segunda secretaria en la Embajada de Noruega en Indonesia, primera secretaria en la Embajada de Noruega en el Reino Unido, asesora en temas de paz y reconciliación dentro del Departamento de Naciones Unidas de la Cancillería Noruega y como consejera de Asuntos Políticos en la Embajada de Noruega en Sudán. Más recientemente estuvo adscrita a diversos cargos dentro de la Cancillería Noruega, como subdirectora en la sección de competencia y desarrollo organizacional, directora general adjunta y rectora de la Academia Diplomática. Su cargo previo a su designación como embajadora en México fue el de directora general adjunta en el Departamento de Recursos Humanos y Financieros de la Cancillería de Noruega. Sin más, le cedo la palabra, señora embajadora. Muy buenos días a todos. De verdad es un gran gusto poder estar con ustedes el día de hoy de manera digital. Ojalá un día podamos reunirnos de manera física también. Antes de comenzar, quiero agradecerle a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, así como el Centro de Estudios Europeos, la invitación para participar en esta plática. En mi trabajo como embajadora de Noruega en México, de verdad, lo más gratificante, lo más interesante y lo más enriquecedor es la vinculación con estudiantes y con instituciones académicas. Y esto principalmente por dos razones. Primero, para nuestra embajada, una prioridad muy importante es el poder comunicarnos directamente con la sociedad mexicana, por supuesto, con nuestras colegas en relaciones exteriores, con empresas, instituciones culturales, con ONGs, pero también con los ciudadanos y con los jóvenes como ustedes. Comunicarnos directamente, bueno, es un objetivo muy ambicioso y lo sabemos porque Noruega es muy pequeña, es un país muy pequeño y nuestra embajada también es muy pequeña, pero sabemos que aquí en México hay un interés muy grande por lo que hacemos en mi país y nos sentimos afortunados de compartir nuestras experiencias en temas como el multilateralismo, la política energética, nuestra labor por proteger los océanos, la igualdad de género y en estos días, por supuesto, el trabajo que hacemos en conjunto para superar uno de los retos globales más importantes de las últimas décadas. Segundo, quiero también mencionar que a través de las redes sociales sabemos que nuestros seguidores más activos e interesados son ustedes,
jóvenes y estudiantes con una perspectiva global que va más allá de México, sabiendo que hoy la cooperación internacional es imprescindible para la lucha contra el cambio climático, la protección de los océanos y otros asuntos de suma importancia. Se requiere de todos nosotros trabajando en conjunto para alcanzar el bienestar continuo de nuestras sociedades, así que queremos escuchar sus voces y saber su opinión e intercambiar ideas. Así que, otra vez, de verdad, gracias por estar aquí en esta plática. Ahora entremos en la materia. El tema de esta plática, diplomacia en tiempos de pandemia, es un tema que me interesa mucho a nivel personal y es un tema que en realidad engloba casi todo lo que ha constituido nuestro trabajo como diplomáticos desde ahora casi ya un año. Como saben, la pandemia de COVID-19 es una crisis mundial que no reconoce fronteras y representa un desafío sin precedente para la cooperación internacional. Ya ha quedado claro que ningún país puede enfrentar esta crisis solo. Y es justo por esto que la cooperación internacional es más importante hoy que nunca. Y con ayuda de la diplomacia digital, estamos superando las barreras y las restricciones físicas que nos impone la pandemia y seguir trabajando de manera conjunta para resolver esta crisis. De hecho, ha representado una magnífica prueba para el multilateralismo. Durante este tiempo, el por qué hacemos diplomacia no ha cambiado, pero sí han cambiado algunos aspectos al crear nuevas dinámicas de cooperación, pero además nuevas percepciones de las fortalezas y debilidades de la comunidad internacional. Y es justamente en este contexto en donde yo creo que las perspectivas desde el gobierno de Noruega son relevantes. Sobre todo porque la cooperación para la salud mundial ha sido un eje central en nuestra política exterior durante décadas. Y también porque somos un país que cree fuertemente en el multilateralismo como mecanismo para encontrar las soluciones comunes a los grandes retos globales. Quisiera empezar recordando los temas principales en la respuesta del gobierno de Noruega frente a la pandemia. Primero, una fuerte convicción de que es fundamental buscar soluciones multilaterales a esta crisis. Sabemos que ningún país puede resolverla por sí solo y por eso la pandemia y las restricciones que ha traído consigo nos han empujado a buscar dinámicas globales e innovadoras. De esta manera, la tecnología nos ha permitido la cooperación entre los distintos actores sin importar sus circunstancias particulares y de esta manera no parar en ningún momento el trabajo multilateral por salir de ella. Segundo, fomentar la solidaridad global basada en el principio de que debemos trabajar juntos por nuestro futuro común. Noruega tiene una larga historia de asociación con países en desarrollo y sigue siendo un socio constante en estos tiempos de crisis. La pandemia de coronavirus ha requerido acciones humanitarias urgentes, así como esfuerzos coordinados para mitigar sus efectos a largo plazo. Noruega sigue desempeñando un papel de liderazgo internacional en la promoción de una respuesta humanitaria coordinada y eficaz a la pandemia. Tercero, Noruega tomó la iniciativa a principios de la crisis, en marzo del 2019, para establecer un nuevo fondo fiduciario de donantes múltiples
para el coronavirus en la ONU. La idea de este fondo es que es necesario abordar las consecuencias del coronavirus con una perspectiva de desarrollo a largo plazo en mente. La ONU tiene un papel clave que desempeñar en este sentido. El fondo ayuda a los países necesitados a mitigar los impactos socioeconómicos de la crisis. Al mismo tiempo, proporciona una plataforma para los esfuerzos conjuntos de las Naciones Unidas para ayudar a los países en desarrollo en su recuperación posterior a la crisis. Cuarto punto, las inversiones noruegas en la salud global. La pandemia de coronavirus ha puesto de relieve hasta qué punto la salud está interrelacionada con otros objetivos de desarrollo sostenible. Invertir en los sistemas nacionales de salud es costoso, pero no hacerlo puede resultar aún más costoso. La salud mundial ha sido una prioridad para Noruega durante las últimas décadas. Apoyamos firmemente el papel de rasgo que desempeña la Organización Mundial de la Salud en la coordinación de los esfuerzos internacionales de salud mundial. Continuaremos apoyando los esfuerzos para mejorar la salud global, por ejemplo, a través de Gavi, la Alianza de Vacunas, el Fondo de Financiamiento Global y el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria y, por supuesto, la OMS. Cinco, y eso ha sido un compromiso muy fuerte de Noruega durante toda esta crisis, garantizar vacunas accesibles para todos. Debemos asegurarnos que las vacunas sean accesibles a nivel mundial y se distribuyan de manera rápida y justa, incluso entre los grupos vulnerables y los países de bajos ingresos. Noruega fue miembro fundador y principal donante de la Coalición para las Innovaciones en la Preparación ante Epidemias, CEPI, y seguimos apoyando los esfuerzos para desarrollar una vacuna eficaz contra el coronavirus. El gobierno noruego se ha comprometido a contribuir con una cantidad adicional de aproximadamente de 200 millones de dólares durante los próximos 10 años a CEPI, y estamos trabajando con otros posibles donantes para movilizar un mayor apoyo para este trabajo. Ahora, con estos puntos en mente, quisiera cambiar un poco la perspectiva. Empezando por lo que piensa, esto es una cuestión y pertinente. Estamos observando en estos momentos de esfuerzos internacionales masivos de manejo de una crisis global, estamos observando el triunfo del multilateralismo. Eso es la pregunta. Pero yo creo que no, desafortunadamente. La realidad es que sí estamos coordinándonos y apoyando esfuerzos, digamos, transfronterizos para hacer frente a la pandemia. Pero al mismo tiempo, hemos visto también muchos ejemplos en donde el manejo mismo de la pandemia no ha sido coordinado a nivel internacional, sino ha sido un tema que se maneja de manera nacional y con medidas muy distintas entre países. En este sentido, en Noruega, en Europa y en muchos más países, las estrategias locales han tenido como consecuencia restringir casi todo tipo de movimiento de personas a través de las fronteras. Medidas migratorias muy fuertes, lo que también ha tenido un fuerte impacto, por ejemplo, en el comercio y la cooperación internacional en general. Y creo que vale la pena mencionarlo en el contexto que tenemos aquí en México, porque México ha sido uno de muy pocos países en el mundo
que no ha impuesto este tipo de restricciones, por ejemplo, para visitantes de otros países. Me parece muy interesante observar los límites de la cooperación internacional cuando se trata de intereses fundamentales de los países en cuestiones de salud de sus ciudadanos. El coronavirus es el mismo en todo el mundo, pero cada país, de acuerdo a sus alcances, ha lidiado con la crisis de manera individual. Aunque esto sea la realidad que vivimos, no podemos quitar el dedo del renglón y debemos seguir fortaleciendo la cooperación internacional en los meses y años que siguen para resolver el cómo proteger a los más vulnerables y reconstruirnos mejor después, para crear una sociedad más sostenible, incluyente y justa. Alrededor del mundo, el impacto económico de la pandemia ha sido terrible. Y ya no cabe duda que está impactando más a los más desprotegidos. Por ejemplo, las tasas de violencia contra las mujeres y niñas se han intensificado durante la pandemia. El Fondo de Población de las Naciones Unidas calcula que habrá 15 millones más de casos de violencia doméstica por cada 3 meses de encierro. Por eso, el trabajo que hacemos juntos como comunidad internacional para promover y proteger a los y las más vulnerables y para promover una recuperación sostenible e incluyente es muy importante. No debemos dejar a nadie atrás. Así que, como ven, los retos a los cuales se ha enfrentado la diplomacia desde hace un año han sido muy grandes y de consecuencias muy importantes para el mundo. Desde nuestras tierras caseras hemos tenido que hacernos de todas las herramientas posibles para no parar ni un minuto la intensidad del trabajo que ha requerido lograr las soluciones que lleven a buen puerto al mundo después de esta crisis. La manera en la que hacemos nuestro trabajo diplomático ha cambiado de forma, pero no de fondo. El mundo de la diplomacia, como todo en este último año, no ha estado exenta del caos. Prácticamente de la noche a la mañana tuvimos que dominar la tecnología y trabajar de forma remota, dependiendo de la calidad de nuestra Wi-Fi, la luz de nuestras oficinas caseras y hasta de la decoración y mascotas que nos rodean. Habiendo comentado esto, hablemos primero de algunas ventajas desde mi punto de vista y experiencia de la diplomacia digital que hemos tenido que hacer en estos tiempos de pandemia. Primero, una ventaja ha sido que hemos encontrado la oportunidad para incluir a una gama más amplia de participantes en las reuniones, por ejemplo, de la sociedad civil. También los costos de viaje reducidos y viajes reducidos en general ha tenido un efecto importante para el cambio climático. Y en general, yo creo que la diplomacia digital ha mejorado las herramientas de las que disponemos los diplomáticos. Además, el hecho de que estamos trabajando de forma remota y más flexible es una ventaja para crear lugares de trabajo más incluyentes que apoyen la diversidad de nuestras fuentes de talento. Y espero que después de la pandemia podamos guardar lo bueno de esta forma de trabajar para promover más diversidad dentro de la diplomacia. Ahora tocaré también algunas desventajas, porque creo que se puede argumentar que esta transición, espero temporal, a la diplomacia digital, también creo yo, ha disminuido las capacidades diplomáticas por 2 razones principales. En primer lugar,
las plataformas digitales existentes no pueden reemplazar el alcance de la comunicación personal y los encuentros personales. Esto es esencial para los diplomáticos, ya que solo a través de las relaciones personales y los encuentros informales y casuales se genera confianza y una mejor conexión. En segundo lugar, estos días los diplomáticos dependen cada vez más de las plataformas digitales desarrolladas por actores privados para sus intereses comerciales. Para cumplir con su misión, la diplomacia debe adoptar un enfoque estratégico para interactuar con las tecnologías existentes y sus desarrolladores. La diplomacia es demasiado importante para confiar su mensaje en un algoritmo. Además, creo que también debemos ser conscientes de que los riesgos de la diplomacia virtual pueden generar desigualdades para ciertos grupos de interés, porque existen también barreras tecnológicas para algunos actores y en especial personas en la sociedad civil. No podemos depender cada día más de las plataformas de redes sociales para hacer diplomacia. Para finalizar, el objetivo no debe ser replicar los modelos existentes de diplomacia ni esperar un retorno a las herramientas diplomáticas tradicionales, sino adoptar plenamente las respuestas flexibles, las oportunidades creativas y las prácticas innovadoras que han surgido para sustentar la diplomacia internacional. No debemos de reemplazar la diplomacia en persona, sino explorar cómo es que la tecnología puede complementar y mejorar nuestra actividad. En el campo de la diplomacia también tenemos la oportunidad de reconstruirnos mejor después de la pandemia. Muchas gracias a todos. Espero que esta plática les haya gustado y los esperamos en nuestras redes sociales. Muchas gracias. Muchas gracias, embajadora, por la brillante presentación que nos acaba de compartir sobre los retos que presenta la diplomacia y específicamente la experiencia de Noruega. Abro paso para las preguntas que tenga el público que nos puede hacer llegar ya sea por la plataforma de Zoom o por las redes sociales. En primer lugar, me gustaría preguntarle con relación a esta reflexión que hace en torno al multilateralismo, que desafortunadamente no ha habido una respuesta coordinada en la comunidad internacional. Y me gustaría preguntarle a qué considera esta situación, que los países estén solo mirando de manera individual. Bueno, yo creo que estamos en una situación completamente inédita, porque los gobiernos están manejando una crisis de salud, la salud de sus ciudadanos, y yo creo que desde un punto de vista es normal que los gobiernos tienen un enfoque principal en la supervivencia o la salud de sus ciudadanos, ¿no? Pero al mismo tiempo yo creo que es para mí es muy loco que es un virus que no conoce fronteras, y yo creo que es una estrategia, debemos hacer los dos, porque entiendo muy bien que a corto plazo, por supuesto, es un tema que se maneja de día al día. Aquí en México ahora estamos viviendo una situación crítica, ¿no? Y es normal que eso es el enfoque de los gobiernos. Pero yo creo al mismo tiempo, el virus, no podemos... yo creo que yo mencioné solo un ejemplo, el comercio, ¿no? O el turismo, lo que sea. Yo creo que el virus... La gente debe poder viajar, ¿no? Yo creo que en un mundo en donde estamos manejando todos estos temas de manera nacional, no es una estrategia viable a largo plazo. Yo creo que los gobiernos lo entienden, pero es una cuestión de capacidad también, yo creo. Y también para Noruega es un tema de recursos también, porque hemos
¿cómo decirlo? Yo creo que para nosotros ha sido muy importante contribuir de manera con un presupuesto también a estos organismos multilaterales que están trabajando para ver soluciones más amplias y más a largo plazo. Yo no creo que sea a failure of the multilateral system. Yo creo que es solo que es una crisis muy, muy compleja que es una cuestión de capacidad. Muchas gracias, embajadora. Tenemos otra pregunta del público que dice, ¿cómo se ha manejado la pandemia en Noruega y si considera que podríamos aprender de ello en México? Desafortunadamente, para mí, me hubiera gustado dar lecciones de Noruega para decir que cómo hacerlo. Yo creo que ningún país tiene la solución perfecta. Es importante recordar que Noruega es un pequeño país con solo 5 millones de habitantes y también es un país rico, ¿no? Entonces, hemos desarrollado la capacidad de track and trace y de pruebas, que significa que ahora tenemos un sistema de bastante desarrollado de pruebas, de cuarentena, de mensajes por SMS, ¿no? Si has estado en un entorno donde hay un caso de contagio, vas a recibir un mensaje diciendo que tienes que observar cuarentena de 10 días, por ejemplo. Pero eso se puede hacer porque somos un país solo con solo 5 millones de habitantes y con un sistema de salud bastante desarrollado. Creo que para México no sería posible, ¿no? Entonces, yo creo que un tema que me preocupa aquí en México es la falta de pruebas, porque sin pruebas no es fácil saber porque las personas pueden ser asintomáticos o también hay 2 días donde puede tener el virus, pero no sabes, ¿no? Yo creo que eso es un reto para todos los países, pero es desarrollar un sistema completo y es un reto de recursos y de capacidad también. Pero tenemos también muchos casos ahora, casi un lockdown con restricciones como ya tenemos aquí en México. Okay. Muchas gracias, embajadora. Voy a presentar de nuevo dos preguntas para usted, el público. Si considera que el fenómeno sanitario provoca un retroceso en la cooperación y coordinación de la diplomacia por la capacidad diferencial multilateral hacia la bilateralidad para solucionar temas de seguridad nacional. Y la siguiente sería si con respecto a la pandemia y la capacidad de atención, si considera que el presidente de México fue incapaz en la forma de manejar la situación. Primero, bueno, la segunda pregunta. Yo creo que es importante que los estudios diplomáticos europeos sepan como el papel que tenemos como diplomáticos, porque de verdad no es a mí dar una respuesta a cómo se maneja aquí, cómo maneja el presidente. Yo creo que el presidente está muy preocupado como todos nosotros, pero yo no tengo una opinión al respecto. De verdad, la situación en México ahora es muy, muy complicada y todo mi respeto a todos el presidente, el gobierno, los ministros, todos que están haciendo lo que puedan para manejar la crisis. Primero, yo no entendí bien la pregunta, si hay más bilateralismo, ¿eso fue la pregunta? Sí, este fenómeno de la pandemia ha generado un retroceso en la cooperación internacional, igual en la coordinación en términos de multilateralismo,
o en las relaciones bilaterales? Yo creo que a corto plazo sí estamos observando más, digamos, acuerdos bilaterales como lo vemos aquí en México, por ejemplo. Yo creo que es un tema interesante también ver cómo aún los acuerdos, como yo he entendido, los acuerdos comerciales entre actores comerciales se han manejado desde relaciones exteriores aquí en México. Eso me parece un tema interesante. Pero yo sé que es porque relaciones exteriores aquí en México están manejándolo también de manera bilateral con China, por ejemplo. Y yo creo que es normal que para un país como México es que está dependiente de una amplia gama de acuerdos para tener las vacunas que necesitan. Es normal que está trabajando de manera multilateral y también de manera bilateral. Para Noruega ha sido un tema que se está manejando desde un acuerdo con la Unión Europea, pero no es un acuerdo multilateral, digamos, es un esfuerzo coordinado por diferentes países. Pero yo estoy convencida que a largo plazo sí vamos a ver más y más iniciativas multilaterales, porque si hay suficientes vacunas en Noruega o suficientes vacunas en México, si todo el continente africano no hay, todavía es una pandemia que está en plena, digamos, que no se está manejando, vamos a tener un problema también aquí. Entonces yo creo que solo seguir una estrategia bilateral o nacional no va a solucionar este tema a largo plazo. Estoy convencida. Muchas gracias, embajadora. Leeré otras preguntas. La siguiente sería, ¿cuáles son los mayores retos que usted ha enfrentado como embajadora en este contexto? En este contexto de pandemia. Pandemia, exacto. Yo creo que, no sé si es un reto, pero lo que extraño mucho, mucho, es el contacto directo con mis colegas, tanto de relaciones exteriores como con otros diplomáticos aquí. Porque la diplomacia es un trabajo de relaciones personales, de pláticas, muchas conversaciones informales, encuentros informales. Y para nosotros, yo creo que para un país como Noruega, yo siempre tengo muchas pláticas, conversaciones de manera informal, porque no es que siempre tenemos como una agenda muy, muy fija de muchos temas que debemos solucionar con mis colegas de relaciones exteriores, por ejemplo. Pero siempre tenemos temas que queremos platicar, pero no es como ahora mis colegas en relaciones exteriores, por supuesto, están manejando este tema de las vacunas, por ejemplo, que es un tema más nacional. Y bueno, no he tenido muchas oportunidades de encontrarme con ellos y de platicar de manera informal. Yo creo que eso es casi un año ahora. Y eso es algo que extraño mucho porque de verdad los mexicanos son, bueno, siempre es un gran, gran gusto, bueno, comunicarme directamente con ellos y bueno, es algo que extraño mucho. Claro, definitivamente esto ha venido a transformar nuestras vidas de muchas formas y sí, el contacto, estas conexiones de confianza que señalaba, pues son muy importantes. Voy a agregar otra pregunta del público que dice, si usted cree que la pandemia que actualmente nos está afectando está dejando detrás la cooperación internacional en temas tan importantes como el medio ambiente y cambio climático. Muy buena pregunta, es una muy buena pregunta. Yo me siento contenta de que el COP, por ejemplo, se está manejando. Yo creo que muchos de estos encuentros o
o reuniones se están manejando ahora de manera digital. Como yo no sé si ustedes ya lo saben, pero Noruega también ahora forma parte del Consejo de Seguridad de la ONU y es un trabajo fundamental, muy, muy importante y se está manejando. Para el cambio climático, yo creo que hay dos temas. Primero, la pandemia en isolation, ¿ya? Es bueno para el cambio climático porque hay menos viajes. Y sí, yo creo que es algo bueno, pero no es una estrategia, ¿no? Pero el otro tema creo que es la capacidad de la capacidad de la diplomacia, porque si la diplomacia o los diplomáticos están manejando la crisis de la pandemia, en muchos países hay menos capacidad de manejar otras crisis, como por ejemplo el cambio climático, porque se requiere de muchos programas, bueno, de estrategias, es algo muy, muy complejo, se requiere de mucha capacidad para desarrollar esas estrategias, por ejemplo, aquí en México. Entonces, creo que es más un tema de capacidad, pero yo creo que el trabajo mismo de organizar reuniones, eso sigue. Entonces, es más un tema de capacidad, yo creo. Muchas gracias, embajadora. Ahora que mencionó la participación de Noruega en el Consejo, como miembro no permanente del Consejo de Seguridad, México también va a estar compartiendo el espacio con Noruega. Y en este sentido, quisiera preguntarle un poco sobre la agenda y si hay coincidencias con la agenda mexicana, no sé, un poco del trabajo que espera llevar a cabo en el Consejo. Sí. Sí, hay una coincidencia muy importante y sí, desde el mes de junio, cuando fuimos elegidos los dos países, hemos estado en comunicación constante con colegas en la Subsecretaría de Asuntos Multilaterales y con la delegación en Nueva York también, por supuesto. No, hay una coincidencia muy importante, casi es una agenda casi idéntica. Y yo creo que el tema principal, yo creo, es la protección de los grupos vulnerables. Noruega va a liderar el grupo de trabajo sobre protección de los niños en situaciones de conflictos armados, y México tiene también un enfoque muy importante en mujeres, paz y seguridad. Creo que estos temas son muy importantes. Noruega también tiene un enfoque en el impacto del cambio climático en situaciones de conflicto, y en esto también coincidimos. Y por supuesto, en la agenda más general del multilateralismo y del respeto de las reglas de juego en el ámbito multilateral, que necesitamos un mundo con reglas. Y bueno, yo creo que es una agenda muy importante para nosotros y para México. Muchas gracias, embajadora, por su respuesta. Tengo otras preguntas que hacerle. La siguiente sería, si considera que después de la pandemia las formas de hacer diplomacia evolucionarán, sobre todo en de lo que nos comentaba, el impulso que está teniendo la diplomacia digital y el uso de redes y plataformas. Entonces, ¿cuál es su visión al respecto? Sí, yo creo que va a cambiar algunos aspectos. Yo tuve una experiencia muy interesante durante la Asamblea General de la ONU, por ejemplo, porque, como ustedes lo saben, hay una amplia gama de reuniones, muchísimas reuniones durante la Asamblea General, pero no podemos desde México viajar a Nueva York para participar en una reunión, por ejemplo, sobre, digamos, la migración en Centroamérica, porque yo también soy embajadora en Centroamérica, ¿no?
Pero este año o el año pasado, yo pude participar en reuniones organizadas por ACNUR, por ejemplo, sobre migración en Centroamérica desde mi oficina aquí en México. Y yo creo que eso normalmente no tenemos la capacidad como Noruega de participar en todas estas reuniones más temáticas, pero este año yo pude participar. Yo creo que este tipo de... espero que vayamos a tener reuniones físicas, ¿no? Pero hay muchas oportunidades también de tener reuniones, digamos, temáticas, pero con un enfoque geográfico también, y también reunir personas desde diferentes partes del mundo, por ejemplo. Yo creo que eso es un aspecto que espero que vaya a continuar. Y bueno, ojalá también podamos tener más reuniones de trabajo para disminuir el costo y el impacto de los viajes, porque yo creo que eso es algo positivo con esta pandemia. Perfecto, embajadora, muchísimas gracias. Tengo otra pregunta, esto tiene que ver más con la relación bilateral México-Noruega, y me gustaría conocer su opinión acerca de las relaciones diplomáticas y comerciales entre Noruega y México, y también si existe algún programa que fomente el desarrollo tecnológico y científico entre ambos países. Las relaciones entre, bueno, tenemos excelentes relaciones con México. Yo creo que sí, en muchos, muchos ámbitos. En cultura, en comercio, en política, todo. Yo creo que el tema más importante estos 2 años que vienen será nuestra participación en el Consejo de Seguridad, como ya mencioné, las coincidencias en la agenda a promover. Yo creo que ese es quizás el tema más importante ahora. Hemos trabajado con México muy de la mano en el panel de alto nivel sobre la protección de los océanos, con un compromiso de México muy importante, donde México también tiene un papel de liderazgo a nivel regional. En el comercio, sobre todo, es en el tema energético. Tenemos muchas empresas noruegas que están trabajando en el sector energético. Y bueno, yo creo que ya mencionamos el cambio climático, medio ambiente. Sí, tenemos mucho, mucho interés. En el sector de cultura también, literatura, de música, música popular. Hay mucho interés en México. Sí existe programas, desafortunadamente no existe programas específicos en este ámbito, pero sí estamos haciendo muchas actividades para, normalmente también de manera física, ¿no? De promoción de estas relaciones culturales, por ejemplo. Muchas gracias, embajadora. Otra pregunta, esta es versa sobre la cuestión educativa en el caso de Noruega y si ya existe algún plan educativo en Noruega para todo este 2021 y hacer frente a la pandemia. Un poco, ¿qué tan preparado está el sistema educativo en Noruega para hacer frente a esta situación? No creo que haya un programa específico, pero hay... En Noruega, yo mencioné CEPI, el Centro de Investigaciones para Preparación de las Pandemias, tiene el centro en Oslo, ¿ya? Entonces hay muchos científicos que están trabajando desde Noruega, no solo noruegos, pero también personal internacional que están trabajando desde estos centros científicos en Noruega. Pero programas educativos, yo creo, no sé, yo creo que, pero sí hay programas de maestrías o de, sí, de, en los temas de salud o de epidemiología, sí hay.
y también aquí en México. La UNAM tiene un centro excelente, ¿no? Así es. Muchas gracias, embajadora. Otra pregunta sería, ¿si piensan repetir el éxito obtenido en el año pasado con el Día Nórdico de Nordiske Dagen en México? Y si desde su perspectiva, ¿qué tan influyente es la cultura noruega en México en términos de soft power o poder suave? También, ¿qué metas tiene planteadas en la Embajada de Noruega para fomentar la influencia cultural noruega en México y persuadir de manera positiva al gobierno mexicano y en general pues a la población? Bueno, yo creo que el poder, mi colega Jimena está en esta reunión. Yo no sé, Jimena, si tú quieres compartir algo o hola. No. Ay, porque ella es la experta en la promoción cultural y bueno, Jimena. Yo creo que sí, creo que en México hay mucho interés por la cultura noruega. Recibimos muchas preguntas, los esperamos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Estamos continuamente, pues eso, tratando de hacer vínculos entre Noruega y México. Recibimos también muchas preguntas de los estudiantes, así es que cualquier inquietud que tengan, nos pueden buscar, por supuesto, en nuestras redes sociales y seguir. Y creo que ha incrementado también el interés en los últimos años, lo hemos sentido. Y nosotros, bueno, yo como mexicana, también trabajando para la Embajada de Noruega, les puedo decir que Noruega tiene muchas experiencias muy benéficas para nosotros. Así que, pues yo estoy ahí atrás de toda esta comunicación y pueden preguntarme lo que quieran. Así que, hola a todos. Quizás podemos compartir también otra vez la lámina con todos estos enlaces de nuestras redes sociales. Yo no sé si ustedes ya no lo han visto. Búsquenos. Pero, ya, búsquenos. Estamos muy activos y yo creo que en estos tiempos de pandemia es, claro, es la manera más fácil de tener información sobre la cultura noruega y de verdad Jimena está publicando casi todos los días temas muy, muy diversas y muy interesantes. Así que síguenos. Muchas gracias, Jimena. Muchas gracias, embajadora. Justo a propósito de este tema de la influencia cultural, la cuestión educativa, tenemos varias preguntas sobre los intercambios académicos entre México y Noruega. Y también preguntan específicamente cuáles son las propuestas que manejará Noruega para seguir promoviendo programas de posgrado y estancias de investigación, sobre todo en estos meses, o sobre todo 2021, 2022, en este contexto, y también si han habido afectaciones en términos de intercambios culturales y cómo lo han podido, digamos que, resolver. Yo no sé, Jimena, ¿quieres decir algo a propósito? Sí. Pues sí, en la primera parte sobre intercambios escolares, la información que nosotros tenemos sobre intercambios es que en realidad se llevan a cabo entre las instituciones educativas en México y las instituciones educativas en Noruega. Entonces, si cualquiera de los estudiantes que nos están escuchando tienen que acudir a su facultad y revisar si tienen intercambios con escuelas en Noruega, nuestra información es que sí las hay, pero nosotros no manejamos eso de manera directa. De cualquier manera, pueden entrar a studyinnorway.no. En nuestras redes sociales nos pueden preguntar y con mucho gusto les pasamos el vínculo. Y ahí pueden obtener toda la información sobre todo el acceso que hay y todas las carreras y maestrías que hay disponibles para los estudiantes internacionales. ¿Y cuál hay? Y los retos que han habido, sí, la verdad es que hemos tenido muchas actividades culturales pausadas por el tema de la pandemia, muchos intercambios, por ejemplo,
de distintas asociaciones culturales en Noruega que vienen como embajadores a México y se han tratado de hacer a nivel digital, pero bueno, sí ha habido una afectación, precisamente porque muchos de los eventos culturales dependen de las audiencias en vivo para llevarse a cabo. Entonces, esos son los retos que hemos tenido hasta ahora, pero bueno, los vamos a tratar de superar en este 2021. Muchas gracias, Jimena. Muchas gracias, embajadora. Una pregunta más respecto a la relación México-Noruega y hermanamiento de ciudades. ¿Cuántas ciudades hermanas entre México y Noruega existen al día de hoy? Y si existe algún plan para seguir fomentando este tipo de colaboración de hermanamiento de ciudades. Lo último que escuché a propósito es que ya no hay este sistema que yo creo que hace mucho tiempo, hace como 2 o 3 años, tuvimos una pregunta y lo vimos y de verdad yo creo que es un sistema que ya no existe de manera formal. Este tipo de, ¿cómo se hermano? Ciudades hermanos. Eso es, pero no hay, yo creo que no hay. No conozco. Gracias, embajadora. Otra pregunta, ¿cuál es su comida favorita mexicana? Ah, a mí me gusta mucho la comida de Yucatán, panuchos, por ejemplo. Sí. Sí, muy rica. Sí, ¿Y su lugar favorito en México? Baja California Sur, La Paz. Sí, muy bonito. Y, sí, en su tiempo como embajadora. Hay muchos hogares, por supuesto. He visitado muchísimos, pero yo creo que La Paz, Baja California Sur, para mí es precioso. Precioso. Perfecto. Otra pregunta, embajadora, ¿cuáles son las principales diferencias que usted ha notado entre México y Noruega? Uf. Jimena, ¿qué piensas? No, perdón, estaba riendo porque bueno, es una pregunta muy complicada. ¿Cómo trabaja con nosotros? Mejor preguntarla. No, yo creo que somos dos países muy distintos, pero creo que la retroalimentación entre países siempre es benéfica. Siempre es interesante escuchar lo que en otra parte del mundo que es muy distinta a México están haciendo para mejorarse como sociedad y a la inversa, creo que para mis colegas noruegos, todos los diplomáticos, siempre es muy interesante entender cómo funcionamos en México y la verdad es que hay una hermandad muy, muy, muy buena. Creo que el principio de la diplomacia, Ruth, yo ya me estoy metiendo aquí en asuntos que no son mi especialidad, pero es justo entendernos desde el lugar en donde estamos, ¿no? Y ese es no solo imponer o no solo decir, bueno, es que en mi país se hace de esta manera, sino, bueno, aquí se hace así, ¿cómo se hace en tu país? Y cómo podemos hacerlo en conjunto para que todos estemos bien. Así que hay muchas lecciones que aprender en ambos lados del diálogo, México y Noruega. Y bueno, sí somos países muy distintos con contextos completamente diferentes, pero eso no quita que podamos aprender y ayudar y cooperar. Y la verdad es que, bueno, pues nada, yo soy fan, obviamente, de mi país, México, que amo, pero también soy muy fan de Noruega. Eres una muy buena diplomática, Jimena. Estoy aprendiendo, Ruth, yo tras tus pasos. Pero de verdad, yo nunca he pensado que hay, digamos, diferencias culturales entre nuestros dos países. Es más un interés de conocer toda la cultura mexicana, la comida mexicana. No hay, digamos, diferencia. Por supuesto, somos países diferentes, pero bueno. Pero somos personas y todos buscamos personas, lo mismo, sí. El bienestar de todos. Sí. Así es. Muchas gracias. Embajadora, muchas gracias, Jimena. Para cerrar, solamente me gustaría hacer una pregunta más. ¿Si pensaría la embajada participar en la Feria Internacional de las Culturas Amigas
de la Ciudad de México de manera virtual, si, si sería parte de su interés. No sé si, si hemos recibido una invitación, pero por supuesto sí, tenemos que ver la, la propuesta, porque yo creo que este año se debe de hacer de manera virtual. Ojalá podamos hacer algo. Hay mucho, muchas cosas que podemos compartir, tener, como por ejemplo Visit Norway, tiene, un, tiene imágenes, videos muy interesantes. Hay muchos, muchas cosas que podemos compartir, tenemos que verlo, pero no he, no he visto una invitación. No, no lo hemos recibido. Todavía. Bueno, esperemos que pronto se, se pueda llevar a cabo la organización de este evento, porque creo que sería magnífico contar con la participación de Noruega y pues del resto de los países que tienen representación en México. Bien, pues muchísimas gracias, embajadora, por el tiempo que nos ha brindado, por su magnífica presentación, por responder a todas estas preguntas de nuestro público. También, Jimena, muchísimas gracias por participar en este espacio. Y sin más, le daría la palabra al coordinador del Centro de Estudios Europeos, el maestro Damaso Morales. Muchas gracias, Roxana. Embajadora, fue un placer tenerla el día de hoy con nosotros, compartiendo sus visiones acerca de la problemática de la diplomacia en estos días de pandemia, que sin lugar a dudas nos abre nuevos retos, pero también nuevas oportunidades, precisamente de cómo podemos nosotros potenciar la comunicación, la cooperación, nuestra presencia virtual en diversos foros bilaterales y multilaterales a partir de estas nuevas herramientas. Y la otra parte que, sin lugar a dudas, yo creo que todos extrañamos y que es parte también fundamental de la diplomacia, este acercamiento personal que es necesario para poder avanzar en muchos temas. Y sin lugar a dudas, Noruega como un país importante, con una voz importante en la comunidad internacional y efectivamente con muchas semejanzas en la agenda internacional con México, y el poder conocer un poquito de Noruega y las opciones que se han estado abriendo en materia educativa, seguramente muchos de nuestros estudiantes que ya estén egresando o quieran hacer algún posgrado, podrán mirar también a Noruega como una opción educativa importante y poder aportar a Noruega cosas mexicanas y regresar a México y poder aportar a nuestra comunidad sus experiencias educativas en Noruega. Quiero comentarles que tuvimos público, estudiantes, profesores, también nos acompañaron profesores, también nos acompañaron público de Perú, también público de Bolivia, ¿no? Los estudiantes y nuestros participantes son muy inquietos, ahí están todas sus preguntas y realmente fue un placer poderla tener el día de hoy. También agradecemos, por supuesto, los comentarios y la información de Jimena, que seguramente va a tener algunas preguntas, requisiciones por ahí. Agradezco de nueva cuenta a la Facultad de Ciencias Políticas Sociales de la UNAM, ¿no? Al Centro de Estudios Europeos y a la directora Carola García, que nos ha apoyado en todo este evento. Les envío un abrazo virtual a todos y seguramente nos volveremos a ver muy pronto. Embajadora Jimena, Roxana y público en general, les envío un gran abrazo. Que estemos muy bien todos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.